Francisco Cerda. Explícame qué fue lo que le pasó, hermano. Nada, salgamos de mi casa a las 5 y a las 4:55, faltando 5 para las 5 de la mañana. A pocos metros de mi casa, la avenida Sabana Iglesia, frente a la panadería, ahí nos vienen 4 en 2 motores. Entre ellos vimos 2 armados. No sé, los otros 2 estaban armados, estaban armados. A mí me dieron por ahí un cachazo, no me cortaron, no, pero me dieron por ahí un cachazo. Me atendieron, ¿entendieron? Yo no me puse bruto en ningún momento. Yo lo que tenía en mente todo el tiempo lo hice, que fue levantar los brazos. Me atracaron saliendo ahí de Mella 1, de la panadería de Mello. ¿A qué hora? Eso fue como a las 5:05 de la mañana más o menos. ¿Qué te llevaron? Me llevaron mi teléfono y los documentos. ¿Los delincuentes cuántos eran? 4, eran 2 motores. ¿En 2 motores? ¿Qué te dijeron? ¿Cómo te abordan? Nada, es un atraco, dale un tiro a uno, una vez se la hagan todas, dale un tiro y una vez a uno ahí, y pasen lo que caiga. A las 5:30 de la mañana. ¿Dónde? En el sector Mella 1. ¿Qué te robaron? Teléfono y cartera. ¿Cuántos eran los delincuentes? 2. ¿En qué andaban? Motores. ¿Cómo te abordan? ¿Qué te dicen? Es que esto es un atraco, me apuntaron con el arma para que yo le diera todo. ¿A qué hora te atracaron? A las 6 de la mañana. ¿Cuántos eran los delincuentes? Eran 4, andaban en 2 motores. ¿Qué te llevaron? Mi teléfono, mi reloj. Y mi bulto, con cosas personales. ¿Primera vez que te atracan, hermano? Primera vez, por ahí sí. ¿Es cierto que ahí mismo atracaron más personas? Sí.